Uno. Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente hola, a otro video más. Bueno, el día de hoy venimos aquí a visitar a la casita de Julio. ¿Y Julio? ¿Qué hay? Pues aquí. Ay, yo creí que un chucho, ¿eh? Yo creí que un chucho había ahí que hizo bulla. ¿Qué hay? Pues aquí. ¿Cómo estás? Pues bien. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ah, pues, hoy pasaba ahí a ver, buscando a Julio, a ver si no se había escapado. No. Ah, si no. Ahí está, ahorita. Está. Ay, Dios. Sí. Yo vi que entró ahí con un costal, yo por eso dije, ay, ¿de dónde vendrá? ¿Qué traerá ahí? Dije yo. Ah, los elotes. Ah. Ajá, ahorita lo voy a poner en el juez para coser y para vender también. Ah, que era mi compra la gente, ¿verdad? Ah, o sea que vende elotes. Sí, vende elotes. Ah. Va a venir él, ve a comprar y ahorita lo voy a coser en el juego, así sal pues y voy a salir a vender, ojalá que me compre, ¿verdad? Ah, ¿y a cómo lo da? De repente ahí nosotros compramos un parito. A 2 quetzales. ¿A 2 quetzales? Ah, vaya. Ahí vamos a pasar comprándole unos a modo de apoyar ahí su negocio. Vaya, está bueno. Ah, viera que, tocando el tema de este de trabajar, viera, ahí, muchas personas que se preguntan que en qué trabajan ustedes, ¿verdad? La chica, la otra vez habían otras, no sé si eran sus hijas, ¿va? Las sí, otras mis dos. Hijas, ajá, no sé en qué trabajan o en qué ayudan aquí en la casa. Hay muchas que quieren saber eso, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Pues ustedes me dirán. Es que hay sal para decir, como hay veces que van a ir a lavar ropa ajena y tío, mi hija que está adentro, pues no tiene su trabajo, a veces sale a lavar ropa ajena y así hace, ¿verdad? Con la sal, ¿verdad? Porque solo es que nos estamos ayudando, ¿verdad? Ah. No hay otro, ¿verdad? Porque solamente a veces, también el Julio va a ir a traer sus manos de leña. Así estamos haciendo ahorita, mi esposa le va a subir de trabajo. Estamos pasando, ¿verdad? Porque así comemos, ¿verdad? Sí, pues. ¿Y ella? Pues yo igual, usted, salgo a lavar también ropa de ajeno, porque como le digo yo a ellos, va, que sea algo, pero ahí les voy ayudando a ellos. Sí, es cierto. No, pues sí. Eso se preguntaban de todos hace unos días, ¿va? Bueno, desde que empezaron a ver los videos de ustedes, ¿verdad? De aquí, de su hogar. Pues yo conocí a Julio, ¿va? ¿Por quién, no sé, chavo fue el que te llevó, ¿va? Allá a la obra. Ah, sí. Sí, ¿va? Sí. Vaya, entonces, él... Allí lo conocí yo que llegó aquel, ¿va? Entonces, desde ahí, pues... empezamos a grabar con aquel, va, y todo. Entonces, ahí fue cuando conocí yo a Julio, va. Pero en sí, sí, ya le había visto a su familia y todo, ¿verdad? Y siempre pasaba por aquí, pero nunca me imaginé que ustedes estaban pasando por todas estas penas, ¿verdad? Ajá, sí, entonces, pues. Pasando en penas. Pues, mira, ayer fue que llovió. Y ese nal que tengo encima en mi casa, todo se despegó, mire, y se mojó aquí, mire, ve, y... entró agua en la cocina. Ajá, me entró agua en la cocina, comía no sirve mi lámina, pues ya están rotos, y... Sí, ese pues, es que vivió, ¿verdad? Estamos pensando de... ¿cómo se llama? Necesidad, tenemos necesidad, pues. Sí, ajá. Pues, y aquí donde quita pelo él, aquí sí, también se mojó. Pelo, ajá, ahí anda Katy, también, miren, estaba atrás de ah, sí. Ah, y si empieza a llover y él está quitando pelo así, le toca que... Ah, yo le digo así, usted, si está lloviendo, quite pelo. Ahí a veces se moja la gente allí, ve, y ya no puede quitar pelo porque con callado pues se moja la gente, ¿verdad? Y con la luz, ¿cómo le hacen aquí? Ahí está. Ah, sí, pues, es cierto. ¿Está haciendo elotitos? Sí, estoy escociendo elotitos. Vamos a ver, permiso. Vaya. Vamos a ver ahí. Los elotitos. Para vender, ¿verdad? Sí, pues. Tenemos necesidad, hay que vender. Sí, no, ya. Ahorita que se ocultó mi juez, ahorita voy a echar en el juez, ¿verdad? Para salir a vender. Ah. Ajá, que voy a
Cristo, ustedes que se están apoyando, ¿verdad? Pues, ajá, sí. No, y sí, la verdad sí, de que... Ese se va a jugar con lo demás, hay que coser más. Sí, mi ollita que tengo muy chiquito, no cabe todo. Ajá. ¿Y solo esa ollita tiene? Sí, solo esa ollita chiquita que tenemos. Esa olla pequeña. Le voy a echar en el fuego ahorita y ese cot va a salir a vender, vamos a echar más, ¿verdad? Ah, ya. Sí, a dos que están, bueno. Y dos el otro cocido. Sí, pues. Sí. ¿Y bien se le venden? Bien, sí, se vende. Se vende. Ay, bien, Dios, pero sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues, que sé, solo estamos comiendo, ojalá a Dios le toque a la gente, ¿verdad? Que compran, ¿verdad? Ajá. Sí, es cierto. Sí. Y aquí sus hijas no saben leer, ¿verdad? No, ningún sabe leer. Dios, nada, usted. Nosotros no sabemos leer, nada. Ay, Dios. Pues, eso estaban preguntando ellos, ¿verdad? La otra vez de que, ¿por qué ellas no trabajaban, verdad? Pues, don, ¿cómo se llama? Me estaba diciendo, ¿verdad? De que ellas no trabajaban porque les hacían desprecio. Sí, que no, la gente aquí siempre le hace desprecio a uno, usted. Sí, ajá, ¿verdad? No, mire, uno está pobre y la gente siempre así solo. O sea que si van a pedir trabajo no les dan. No, no dan, pues. No, que lo primero que piden es los papel. Y si uno tiene estudio, no le dan su trabajo. Así como le digo yo a Julio, ve, estudia, porque no, más después no tenés tus papel, pues, porque uno solo con papel pide su trabajo. No, y sí, es cierto. Uh-huh. Es lo más esencial, pues, es lo del estudio. Sí. Ahí sí que en vez de estar pensando en novia, en leche, en llevar leche, esto y el otro, porque eso estaba diciendo. Sí. Entonces, así le digo yo a él, que no piense en novia, que lo que él piensa es primero su estudio. Sí. Porque el estudio día sí, le va a servir a él. Mire, yo pues no tengo estudio y estar sin estudio no es nada bueno, va, porque no le dan a uno trabajo. Sí. Sí, mire, yo no tengo estudio. Ve, mi mamá antes no me dio estudio, va, porque como dice uno, ¿verdad? Que siempre así la mamá antes, ay, apurate a hacer tu mandá, apurate, sin tú no hay nada, nos dice nosotros también, porque esto es tú la va y lo que vas a hacer, entonces comes, me dicen, regaño, mire usted. Ajá, y pues yo no puedo leer, ¿verdad? Porque no me dieron estudio, como le digo yo a mi hija, estudio, mi hija, estudio, porque el estudio sirve, les digo yo, porque así como dicen las dos, ve, hey, ve que hay veces me dicen, mam, porque usted no nos dio estudio, ¿qué voy a hacer yo con? No tenemos usted, no hay piso para dar estudio a él. Y así como a Julio, yo estudié a papi, estudio, porque el estudio sirve. Mira, yo no tengo estudio. ¿Quién es? Me dice, vení a trabajar. No, es cierto, me salen mis días de lavar, pero no es igual usted. Es cierto. A ver, le digo yo, estudio en todo, estudio, porque mire, yo anda y Dios. No me dieron estudio, me llevaron a trabajar a puros patos. Cortamos café por ahí, nosotros salimos a las fin a cortar café. Si no entregamos ese piso, nos pega usted. Nosotros sufrimos, la verdad. Sí, verdad. Sufrimos en la mano de mi mamá, porque tal vez un bien nos hizo, ¿verdad? Que no empezamos a robar, trabajar, hicimos, ¿verdad? Por eso le digo yo a Julio, ve, trabaja a mí, a trabajar, a luchar, porque sirve usted, le digo yo a él, sirve, ¿verdad? Y sí, sí. Pues ustedes, ajá, son una familia humilde, ¿verdad? Y sí, la verdad de que yo que ya no tengo mamá, nada, ¿no? Mi mamá, que se murió mi mamá, ya no tengo nada que me da mi consejo, usted. Ya no tengo mamá, y le dije a los patrones, gracias a Dios, usted tiene papá, tiene mamá, que lleva su consejo a su mamá, a su papá, y yo no tengo nada, mamá, usted, nada, que tiene, se murió mi mamá. Que me voy a dar mi consejo, nada, usted. Sí, sí. Hey, tiene su hermano, tiene todo, y le lleva su consejo aún. Yo no tengo nada, pero aquí estoy, en que estoy luchando, estoy para ir a traer mi viaje de leña, sí, estamos pasando. ¿Y cuando van a traer leña, todos van? Sí, mis patos, los diablos, varón, para los dos varones, vamos, papi, nos vamos a ir a traer leña allá en la montaña, allá, y un sale, uno hay leña, usted, lo que pasa conmigo es que la cicla ya no sirve, que la cicla que ya no sirve, dicen ellos. Yo voy así en la cabeza, traen mi mandó de leña. Ajá, ahorita no hay ido todavía, porque me da miedo allá entre el cañado, está muy grande el cañado, da miedo. Cuando cortan caña, la gente sí, vamos a llevar los cuatro. Sí, ¿verdad? Ajá. Ay, Dios. Sí.
Y pues, o sea que ahorita, como cada vez que se viene alguna temporadita de cositas, así como el elote, sale usted a vender elote. Sí, yo salgo a vender elote, ajá. Así hacemos, compramos y vendemos también. Sí, pues. Va a ser un, ¿verdad? Siempre así es. No, pues eso es lo que muchos querían saber y conocer de ustedes, ¿verdad? En qué también apoyaban aquí a la casa, ¿verdad? Como ya ven, si aquí se vive, ¿verdad? Pues todos tienen que aportar, ¿verdad? Sí, no solo porque él esté trabajando, solo él está aportando, sino que sí, también ellas luchan, ¿verdad? Sí. En lo que es tan siquiera vendiendo algo, ¿verdad? Y tortillas, si no, no, algún puestecito de tortillas, si no, no. No, usted, porque no hay, porque queremos vender tortillas, porque no tenemos comal grande, muy chiquito el comal tenemos, y está caro el comal ahorita, usted está, se encuentra el comal así, ¿ve? Y no podemos comprar, ajá, sí, sí, tenemos que comprar chiquitito. Yo quiero hacer, puede hacer mi negocio. Lo que a mí me gusta tortear. Ah, ¿le gusta? Tortear. Cuando más antes yo tenía mi ventecita, mi mamá me ayudaba. Sí, si aquí vendía tortillas, tal vez. Bueno, nosotros aquí tortean, ve, y la gente viene a comprar tortillas. Ay, pues como dice uno. Me alcanzaba las tortillas, rápido se vendía. Sí, lo que hace falta, como dice uno, muy chiquito el comal tenemos. Tiene un comal grande, sí, nos se lo dan los tres, vamos a tortear y ya sale una tortear. Es cierto. Sí. Bueno, pues entonces nosotros ya conocimos un poquito de su historia, ¿verdad? Ajá. Pues, mire, la verdad es que todos querían conocer esto, esta, por decirte así, apoyaban también aquí en la casita, ¿verdad? Y ya creo yo que con esto queda pues sabido qué es lo que ellos hacen también y en qué apoyan a su propia familia, ¿verdad? Porque como les vuelvo y les repito, todos tienen que apoyar, ¿verdad? Entre todos, pues, se apoya. Bueno, entonces, pues, sí, aquí voy a dejar unos números de teléfono siempre, por si hay alguna persona que quiera apoyar a la mamá de Julio, ¿verdad? Ya que, pues, ella está pasando por momentos difíciles. Igual forma, pues, ella me decía que aquí no es de ellos, ¿verdad? Aquí ellos solo están, pues, posando. Están tipo similar como estaba Niño Gerson, que no tiene un lugar pues estable, ¿verdad? No es de que digamos aquí nos vamos a estar para toda la vida, ¿verdad? O hasta que Dios nos permita estar aquí, ¿va? Pero no es así, entonces ellos están pasando por penas y pues esperemos de que hayan personas que quieran apoyarlos y pues ahí siempre vamos a dejar el número de teléfonos aquí abajo en los comentarios y aquí en la descripción también de este video también vamos a dejar números de teléfono que quieran comunicarse aquí para apoyar a doña, se me olvidó, doña Martina. Entonces pues esperemos de que todo podamos brindarle una ayuda, ¿verdad? Entonces dejamos este video por acá y nos vemos hasta la próxima. Adiós.